Como experimentado budista, practicante marcial y artista de la plástica, nos gustaría saber cómo es, en su opinión, o sea, cómo debería ser el artista de la plástica del siglo XXI, o sea, en su opinión, teniendo en cuenta el contexto de Cuba y del mundo. Casi siempre el hombre es un reflejo de su tiempo, ¿no? El artista actual también. Yo pienso que debería ser, ante todo, integral, en el amplio sentido real de la palabra, sensible, para ser capaz de estar atento precisamente, para percibir las cosas interesantes, la belleza del mundo, ¿no? La belleza de la realidad que nos rodea en todo punto de vista, y llamar a su vez con el talento que tenga, con la habilidad que tenga, llamar la atención en los demás, que se fijen en los lugares que, o en las zonas, ¿no? De observación o de pensamiento en que la gente pasa por la velocidad de la vida, la velocidad de los tiempos, y no se fija, se detiene a reflexionar, ¿no? Y el artista, ya que tiene esa capacidad de cierta percepción para determinadas cosas aumentadas, ser capaz de poder entender o poder señalar y a la vez mostrar, ¿no? Ese sería el artista de estos tiempos. Y por supuesto, va a estar muy ligado con, bueno, todo un vehículo de todos los medios de la tradición y, por supuesto, los nuevos medios que vienen a una velocidad increíble, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que se está hablando ya del metaverso y los NFT, etcétera, etcétera, ¿no? Debe estar atento, sensible y integral. ¿Cuál es su nombre, Diego? ¿Como artista? ¿Es tu nombre artístico? Mi nombre es el mismo en todos los lados, César Tomo. En sus obras, ¿no? ¿Se encuentran en Cuba, en qué parte? En Cuba, ahora mismo, bueno, tengo una exposición próxima en Galería L, y bueno, mis obras están en el Museo de la Acuarela en México. Yo sobre todo trabajo la acuarela y en otros lugares fuera del país, ¿no? Sobre todo me interesa mucho el trabajo, el tema de la acuarela. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para aquellas personas también amantes del arte, no solamente de artes marciales o budismo, sino también de su especialidad como tal, o su obra, y su vida y obra también como artista de la plástica. Maestro César Tou.